Quienes estén a favor con declarar el estado de urgencia. Aprobado con 11 votos. Este jueves, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, junto a miembros del Consejo Municipal, se reunieron para decretar emergencia sanitaria. Citamos para continuar la sesión por la urgencia de los últimos acontecimientos que se han dado alrededor del relleno sanitario en el municipio de Nejapa, que ha sido cerrado por sujetos que responden al señor ministro de Trabajo, cariñosamente conocido como Robando Castro, y por el ministro de Gobernación y candidato Mario Durán. Fueron llevados a cambio de víveres, paquetes de víveres de los que entrega el gobierno, otorgados por el señor Mario Durán al concejal de esta alcaldía de San Salvador, de nombre Germán Muñoz. El edil capitalino aseguró que dicha crisis llevará a la comuna a incurrir en más gastos y además explicó en qué consiste dicha emergencia. Una declaratoria de emergencia implica que se agilizan los plazos y los trámites para poder hacer ciertas contrataciones relacionadas a la emergencia. Por ejemplo, vamos a tener que contratar otros rellenos mientras no se libere el acceso al relleno de Nejapa. Vamos a tener que pagar más por el transporte, porque no es lo mismo llevarlo a Nejapa que llevarlo a Sonsonate, por ejemplo, incluso llevarlo a San Miguel o llevarlo a Melara. Eso implica gastos adicionales y contratos diferentes. Puede ser necesario también contratar otras góndolas, porque actualmente las góndolas que le dan servicio a San Salvador y con quien tenemos el contrato, pues están secuestradas por los vándalos y por los sujetos que ha enviado el señor Durán y el señor Castro. Después de haber brindado declaraciones a los medios, Mason se hizo presente a las afueras del relleno sanitario en Nejapa, donde se encontraban miembros de la Asociación de Trabajadores Municipales, ASTRAM. Ahí, el alcalde fue confrontado por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes alegaron que los sindicalistas estaban en su derecho de manifestarse en el lugar. ¿Ustedes tienen jurisdicción? Están secuestrados los bienes. Están secuestrados los bienes, ¿verdad? Entonces la máxima autoridad edilicia de San Salvador exigió a ASTRAM que desalojara el lugar y permitiera la libre circulación de los vehículos recolectores de basura. Dejen salir los camiones que tienen secuestrados. ¿Esa es su petición? Sí. ¿Ah? ¿Esa es su petición? Pues nos vamos a mantener. Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, se desvinculó nuevamente de las acciones de ASTRAM y se refirió a Mason como alguien que tiene problemas con la justicia. El aún ministro de Gobernación y candidato a alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas, Mario Durán, no ha sentado postura al respecto. Informó para laprensagráfica.com, Jonathan Aguilar.